proceso ordinario de atención al público tengamos entre 5 a 10 renuncias por parte de la ciudadanía, pero en menos de 3 meses que hayan más de 20.000 renuncias, eso es un indicador Y de estas un renuncias han sido comportamiento. todos los contratos, todas las licitaciones, todas las adquisiciones, las contrataciones, todo está atravesado por la corrupción, por el pago de comisiones ilegales. Y lamentablemente eso tiene que ver con que el ejercicio de la política, que es el instrumento para acceder al poder y algún nivel de responsabilidad pública, se ha convertido simplemente en un negocio ilícito más. Nada más, es una forma de ser delincuente, ¿no? El ser político, aspirante a cargo público, o titular de un cargo público, qué barbaridad. Estamos enlazados vía Zoom con Luis Grillo, él es jefe de servicios al ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenos días, gracias por atendernos, Luis. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación exactamente con respecto al tema de los plazos para afiliarse a las organizaciones políticas? Es decir, hoy se supone que vence ya el plazo final, pero el plazo final ya había vencido, ¿no es cierto? O sea, este otro plazo, ¿por qué es? Muy buena pregunta, y ese espacio nos va a ayudar, Nicolás, para poder hacer una aclaración. El plazo de que tú haces mención es del 12 de julio. Recuerda que estaba circunscrito al proceso electoral de elecciones generales del 2026. Hoy estamos hablando del hito electoral de las elecciones regionales y municipales 2026. ¿Qué quiere decir? Que solo hasta hoy las organizaciones políticas que piensan participar en este proceso tienen plazo para presentar la actualización de sus planes, de sus afiliados, con la seguridad de que estos puedan participar en las elecciones primarias, ¿no? Entonces, si bien es cierto, eso puede generar un poquito de confusión, esto se debe porque acuérdate que el 2026 tendremos dos procesos en un mismo año, ¿no? Claro, es decir, lo que venció el 12 de julio fue el plazo para quienes pretendan postular a cargos a la presidencia, vicepresidencia del Congreso como parte de un partido, ¿no es verdad? Es El correcto, plazo es del correcto. día de hoy es para las elecciones municipales y regionales. Así Ahora, es, aquellas personas que desean o que están postulando o aspirando a algún cargo público, ¿no? Entonces, las organizaciones políticas tienen plazo hasta hoy, hasta las 11:59 de la noche, para presentar esta documentación y aseguren así su participación en las próximas elecciones internas que puedan convocar las organizaciones políticas en cuestión. de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están en un partido y se quieren pasar a otro? Esto ya no es posible, ¿no es cierto? Mira, pues déjame decirte que justo hemos identificado una situación muy particular con respecto al comportamiento ciudadano en este tema. Desde en las últimas 3 semanas, o partiendo, por ejemplo, del día siguiente, el hito del 12 de julio, que fue para la general, del 13 de julio a la fecha, tenemos más de 22.000 personas que han solicitado sus renuncias a organizaciones políticas a las que han estado vinculados. Esto definitivamente nos genera mucho tema porque en todas nuestras oficinas a nivel nacional hemos tenido, digamos, mucha asistencia de ciudadanos con la intención de realizar este trámite. En apenas menos de 3 meses han solicitado más de 22.000 personas su desvinculación a organizaciones políticas. Entendemos nosotros que probablemente haya esta figura que tú haces mención ahora, y hasta las 11:59 del día de hoy, los personeros de las organizaciones políticas que han estado recabando o recibiendo nuevas fichas de afiliación, pues las presentarán al Pero, jurado ¿qué de es lo que manera puede haber regular. pasado? Es decir, lo que puede haber pasado, Luis, es que gente que se inscribió en un partido con la pretensión de participar como candidato en las elecciones municipales y regionales, está viendo que no va a tener espacio en ese partido, entonces renuncia para poder afiliarse a otro. ¿No es Pues cierto? las motivaciones para la desvinculación pueden ser varias, una de ellas es la que efectivamente tú mencionas, ¿no? Y lo cierto es que dependerá del personero en el dar cumplimiento de los plazos establecidos de acuerdo a norma. De acuerdo. Ahora, pero no hay un impedimento. O sea, la única condición es que si para inscribirte en un partido tú tienes que haber renunciado a otro. No hay un plazo Es mínimo correcto. entre la renuncia y la inscripción. Es decir, tú puedes Es correcto. renunciar en la mañana e inscribirte en la tarde en otro.
de manera técnica, o sea, si tú me preguntas, ¿no? Si técnicamente es viable, pero dependerá, vuelvo a repetir, de que el personero cumpla con la remisión correspondiente y de acuerdo al cumplimiento de lo normado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, una pregunta que es importante, el que tiene que ver con los funcionarios públicos, ¿no? O sea, no quiero personalizar, pero digamos, el caso de Rafael López Aliaga tiene pretensión de ser... el candidato a la presidencia lo ha dicho explícitamente, ¿no es cierto? Pero él es alcalde. O sea, ¿cuándo tendría que renunciar él o cualquier otro funcionario en ejercicio para poder estar habilitado para ser candidato? Correcto. Ahora, hay que tener en cuenta que los plazos tienen que darse en la medida en que vayamos cumpliendo o no nuestros nuestros hitos electorales. En este momento, recordemos también que no tenemos un cronograma fijo con estas fechas, de acuerdo a, digamos, a cada uno de los procesos que estamos ahorita mencionando, tanto las generales como las municipales, porque el cronograma de manera formal se presenta una vez que se convoca. Sin perjuicio de lo que estamos mencionando, estamos partiendo de esto sitios de acuerdo a lo que se ha ido normando y lo que el Congreso ha estado promulgando en estos últimos meses. Entonces, en ese sentido, las fechas van a salir, van a verse publicadas para que podamos tener en cuenta cómo es que vamos a ir viendo. Ahora, lo que en este momento nos está ahorita generando un poco de, no de preocupación, pero sí de identificación de una de un comportamiento ciudadano poco usual, es la cantidad desmesurada de renuncias que están habiendo en la ciudadanía. Eso lo digo porque es normal que durante, digamos, un proceso ordinario de atención al público tengamos entre 5 a 10 renuncias por parte de la ciudadanía, pero en menos de 3 meses que haya más de 20.000 renuncias, eso es un indicador de un comportamiento... ¿Y estas renuncias han sido en algún partido en particular, a todos por igual? O sea, ¿se puede tener esa información? Podríamos tenerla, tendría que trabajarla, porque entiende que en este momento lo que estamos midiendo es la cantidad de renuncias que se están presentando a nivel nacional. Mi corte ha sido hasta el día viernes y el día sábado, he pedido hace unos minutos que me haga un reporte hasta el día sábado cuántas más hemos tenido a nivel nacional, de tal manera que hoy en el transcurso de la tarde vamos a ir brindando esa información, porque efectivamente este comportamiento es lo que nos llama mucho la atención, porque no es un comportamiento, no es usual, digamos, de ordinario. Así es. Eso nos genera mucha suspicacia porque hay que tener en cuenta que yo puedo renunciar o puedo afiliarme pasado el día 7. La única diferencia es que no voy a participar como candidato, pero yo si, por ejemplo, en 2 semanas, 3 semanas quisiera afiliarme a alguna organización política, no tendría ningún impedimento legal para hacerlo. La única salvedad es que no voy a poder participar en las primarias. Así es. Claro. Pero me parece que en la población ha habido un poco de confusión sobre ello y consideran que solamente pueden renunciar o desvincularse de una organización hasta el día de hoy, y no es así. Por eso que de una forma consideramos que ustedes, los medios de comunicación, nos pueden ayudar para hacer difusión de esta información para que los ciudadanos no se vean afectados, porque claro, en la ciudad capital probablemente esto no tenga mucha repercusión, pero gente que toma buses, camiones desde el interior del país hasta las capitales de las provincias para hacer un procedimiento o un trámite que podrían hacerlo en cualquier otro momento del año sin generarle perjuicio, evidentemente uno tendría que darles este tipo de explicación para que tengan la tranquilidad de que van a poder sin problema alguno desvincularse en cualquier momento del año. Ahora, para regresar a la pregunta que hacía sobre las autoridades en ejercicio, ¿cuánto tiempo antes? O sea, no están las fechas todavía fijadas porque no se han convocado las elecciones. Es correcto. ¿No es cierto? Mencionarlas en este momento sería, digamos, darte un dato que no podría claro, ser corroborado sí se porque no hay cronograma. ¿Cuánto tiempo antes? O sea, ¿cuántos meses antes o cuántos días antes de las elecciones el funcionario tiene que renunciar al cargo? Sí, vuelvo a repetirte, el tema del cronograma electoral es un tema muy complicado y serio. Yo consideraría oportuno que, dadas las circunstancias, si podamos establecerlo con el criterio respectivo de lo formal que vendría a ser cuando se publique este documento. Sin perjuicio de lo que te estoy mencionando, sí vamos a ir viendo cómo es que en este momento tanto las organizaciones políticas que están proyectándose para poder participar dentro de los procesos, tanto de las generales como de las municipales, van a ir comportándose. Eso también nos trae a cotación un tema, y es que si bien es cierto, nosotros estamos contando en este momento con, digamos, las organizaciones políticas que están presentándose
al actualizar sus padrones electorales, también tenemos este otro escenario de aquellas organizaciones que van a iniciar o que posiblemente inicien su trámite de inscripción, que también podrían cumplir en ese sentido con la, presentar sus padrones de afiliados, y con estos estamos hablando de un tercer grupo de posibles actores en este, en el día de hoy, ¿no? Esto quiere decir de aquellas personas que han solicitado ante el Jurado Nacional de Elecciones su certificado de reserva de denominación, que antes se le conocía como el kit electoral, y que en ese sentido, si en caso hubieran cumplido con la, con recabar todos los requisitos establecidos en norma, pueden tranquilamente solicitar el día de hoy la presentación de sus requisitos. Sí. Para iniciar su trámite de inscripción. Luis, una última pregunta. ¿Cuántos partidos están habilitados en este momento para participar en las elecciones y cuántos están en trámite, pero dentro, o sea, cuál, porque tendrían que haber presentado la documentación hasta antes del 12 de julio, perdón, ¿no? Muy buena pregunta, Nicolás. Si presentaste hasta el 12 de julio, pero todavía no se ha completado, si están los comités conformes, si el número de afiliados es el... ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos inscritos, o sea, y cuántos? A nivel nacional tenemos más de 80 movimientos regionales inscritos. En proceso de inscripción hay 14 de ellos. Eso quiere decir que esos son los que tenemos en este momento información. Sin perjuicio del número que te estoy mencionando, recordemos que te había mencionado un tercer escenario, que eran aquellos que han solicitado al jurado su certificado de reserva de nominación, que es lo que te mencionaba, que antes se le conocía como el kit electoral. Acá tenemos, me parece, más de 40 agrupaciones que han solicitado, en calidad de ser registrados en el futuro, en caso de cumplir con toda la norma establecida, como movimientos regionales. Ese es nuestro espectro. Eso es movimiento regional. ¿Y los partidos? Los partidos, recuerda que ya tenemos generado este registro, y si bien es cierto, pueden ser pasibles, y se habla mucho también de un cambio, no sé si un cambio de en la actuación, ¿no? Porque hay mucho, digamos, mucho barullo con respecto a la desarticulación de los movimientos regionales. No hay nada hasta este momento establecido, formalizado. Sin perjuicio de ello, probablemente los partidos van a poder participar, los partidos del alcance nacional, también en las elecciones regionales y municipales. ¿Pero cuántos partidos están legalmente habilitados para participar en las elecciones, reconocidos como tales? ¿En las generales te refieres? Así es. Ah, bien. En las generales habíamos mencionado que teníamos ya 38 inscritos, y acuérdate que nosotros todavía no tenemos, no sé si hay reinterrupción en la comunicación. Discúlpame, Nicolás, también hay un poquito de... Me decía 38 partidos habilitados, correcto, para participar, sí. ¿Y cuántos en espera de que se termine su certificación? En este momento el dato no lo tengo acá a la mano, pero déjame consultarlo en breve y te voy a hacer llegar esta información a tu despacho para que puedas tú tener los datos en concreto. ¿Podrían ser más de 38 entonces? No, claro, pero recuerda que no todo el número, por ejemplo, lo que yo te mencionaba y te ilustraba con respecto a los números de aquellos movimientos regionales inscritos, con aquellos que están en proceso de inscripción, con aquellos que tienen certificado de reserva, recuerda que no necesariamente todos concluyen de manera, digamos, positiva, ¿no? En el proceso pueden sí efectivamente darse una situación en la que no cumplan con los requisitos o no subsanen algunas inconsistencias que en el proceso se vayan identificando, ¿no? Clarísimo. Ahora, permíteme ratificar, en este momento tenemos los 36 partidos políticos del alcance nacional. Sí, 36, sí, perdóname. Son 36 partidos políticos inscritos y una lista de gente en proceso, o sea que podrían ser más de 36. Y podrían también no cumplir, ¿no? Ese es un escenario, claro, en el que ya en su momento la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas se pronunciará y formalizará, ¿no?, el trámite en cuestión. Luis, muchas gracias por atendernos, ha sido muy gentil, como siempre. Nicolás, muy amable, gracias por todo. Buenos días. Luis Grillo, jefe de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones, ha estado en la línea.